El incendio desatado hace 2 semanas cerca de la localidad de Bolsón en la Patagonia de Argentina se encuentra contenido, pero no controlado. Así lo aseguraron las autoridades locales, quienes afirman que se debe a las condiciones climatológicas que imposibilitan el trabajo de extinción. Al día de hoy, el fuego ha arrasado con 9.856 hectáreas de terreno. Para mitigar el incendio, hay más de 250 operarios y han llegado otros 41 brigadistas a la zona. Adicionalmente, sobre el lugar operan 4 helicópteros, 3 de ellos de agua y el otro corresponde al transporte de personal y 3 hidroaviones. Hasta el momento no se saben los detalles exactos de cómo se generó el incendio el pasado 24 de enero. Sin embargo, las investigaciones judiciales apuntan a que después de una reunión social, los asistentes no apagaron un asado de la forma correcta. Por ahora no se tiene pensado evacuar las poblaciones cercanas al incendio, pero lo harán en caso de que la situación lo amerite.